Seth freaking Rollins, nuevo campeón mundial en Night of Champions. Aquí analizaremos la posible consagración del visionario. Así que te invito a que te quedes hasta el final. Y antes de iniciar, regálanos un like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE. Amigos, en Noche de Campeones confirmado está AJ Styles versus Seth Rollins. Lucha por ser el nuevo campeón mundial peso pesado. Seth Rollins va con todo por ser el nuevo monarca y llevarse este cinturón around. Se habla mucho de que un Seth freaking Rollins es el gran candidato para alzarse con este cinturón. Recordemos que la semana pasada se enfrentó a Finn Balor para sacar este gran boleto. A ver, ¿cómo fue esto? Se enfrentaban en el evento estelar del round de la semana pasada. Una lucha muy pareja, la verdad. Dos tipos que se conocen muy bien. Finn Balor y Seth Rollins, quizás dos de los luchadores más relevantes hoy por hoy de la WWE. Aunque a mí en lo particular me hubiese gustado que sean de Mount Valor, pero bueno. La lucha estaba muy bien hasta que ya a la mitad del combate, Seth Rollins empezó a someter a un Finn Balor que también no se quedó atrás. Pero al final de cuentas, con el pisotón que todos conocemos ya, el buen Seth Rollins accedió para llevarse una gran victoria y así escribir su nombre en esta final. Hay probabilidades grandes de que Rollins se consagre una vez más como nuevo campeón. Ha tenido un año muy gris el año pasado por muchas derrotas, igual el anteaño pasado. Ha tenido grandes derrotas frente a Edge, frente también al mismo Cody Rhodes anteriormente. Pero creo de que pues esto también a él lo ha revalidado como un tipo que sabe aguantar todo tipo de críticas. Y la verdad es que se ha levantado muy bien. Y hoy por hoy, Seth Rollins es uno de los tipos más influyentes en la WWE. Hace poco nada más fue campeón de los Estados Unidos. El año pasado obtuvo este campeonato, pero bueno, lo perdió y ahora va en busca de este nuevo título, que es el nuevo campeonato mundial peso pesado con un diseño mejorado. Y vamos a ver qué pasa. La verdad es que creo que hay un 60% de favoritismo sobre Seth Rollins, sobre su contrincante. Y creo que esto lo puede favorecer también para poder dar el golpe final en Noche de Campeones. 27 de mayo. Arabia Saudita, más de 25.000 personas siendo testigos de la nueva posible consagración de Seth freaking Rollins. Un tipo que ya ha ganado mucho, ha tenido el robo del siglo, ha sido campeón de la WWE, campeón universal, campeón de los Estados Unidos, campeón intercontinental, campeón en parejas, ganador de Money in the Bank, ganador del Royal Rumble. Y creo que justamente esto también lo posiciona como uno de los luchadores más grandes hoy por hoy. Así que vamos a ver qué pasa en Raw y también qué tiene que decir Rollins a lo que se viene también para él como este desafío. ¿Qué opinas tú? ¿Será que ves a Rollins como nuevo campeón mundial? Por favor, deja tus comentarios allí. Y si te gustó el video, déjanos tu like, suscríbete al canal para que te mantengas así informado sobre todo lo de WWE.